Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse a esta transmisión. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado con una gran trayectoria en México. El día de hoy tenemos al doctor Masao Kume. Él es laringólogo, fonocirujano, y pues es un honor que haya aceptado esta entrevista. Y el día de hoy hablaremos sobre la laringología y la fonocirugía en México, 50 años de desarrollo. Muchísimas gracias, doctor Masao, por aceptar esta invitación. Bueno, pues bien, Carlos Manzano, muchas gracias por la invitación. Es una muy buena oportunidad para poder charlar pues con muchos de tus oyentes. Creo que comentaba yo que hay programas tradicionales en la televisión, en donde todas las noches vemos a los noticieros. Ahora vemos a Carlos Manzano muy frecuentemente en las pantallas. Les decía yo que es un trabajo enorme, por lo cual yo lo felicito por ese trabajo incansable y por obviamente, las relaciones internacionales que tiene, que hace posible que en un momento dado podamos nosotros comunicar nuestra experiencia a muchos colegas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Masao. Bueno, pues para ir iniciando con esta transmisión, me gustaría que nos dijera cuál es su formación académica y cuál fue su motivación para ser laringólogo y fonocirujano. Bueno, eso ya pasó algunos abriles. Soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y me gradué de médico cirujano. Posteriormente hice un posgrado a partir de la División de Estudios Superiores de la misma universidad en otorrinolaringología. Y bueno, al fin y al cabo, siempre tenemos un gusanito de hacer algo más en nuestra vida, en nuestra especialidad, y eso motivó que viendo que pues en aquellas épocas el aspecto de la laringología pues no estaba muy, sobre todo no la laringología grande del cuello abierto, etcétera, sino la parte más fina que correspondía a la disfonía, a la patología vocal, pues realmente no estaba muy desarrollada. Dije, bueno, este puede ser un buen nicho para poder estudiar esta subespecialidad. Y entonces me puse yo a buscar dónde. Tuve varias oportunidades. Tuve la oportunidad de estar en la Fundación de Burdeos del doctor Portmán. Estuve con el doctor Ogura en los Estados Unidos. Pero me llamó la atención más que nada buscar a uno de los pioneros de la microcirugía en laringe, que fue el doctor Saito en la Universidad de Keio en Tokio. Y entonces me movilicé y obtuve una beca por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y allá me fui a trabajar con el profesor Saito durante un año. Así fue. Muy bien, doctor. ¿Qué es la laringología y cuáles son sus alcances? Bueno, miren, la laringología dentro del contexto de nuestra especialidad, otorrinolaringología, es un concepto que ahora yo lo considero que ha cambiado. Porque si recordamos la historia, la laringología estaba basada principalmente en todo lo que eran los tratamientos de los tumores, y entonces encontrábamos nosotros simple y sencillamente cirugías muy grandes, laringectomías totales, hemilaringectomías. Realmente era una cirugía de cuello abierto. Y esto, en los últimos años, cambió hacia el aspecto más fino de la laringología, que se trata de las enfermedades de la voz.
la patología vocal como tal. Entonces, eso es el aspecto que cambió la laringología con la patología vocal que actualmente estamos ejerciendo muchos de nosotros. Doctor, ¿qué es la fonocirugía y cuáles son sus alcances? Bueno, miren, esto es, les voy a contar algo, una anécdota, de donde, como todos saben, la microcirugía, pues en cierta forma, fue un concepto que desarrolló Oscar Klensasse en Alemania hace muchos años, a través de hacer procedimientos quirúrgicos, microquirúrgicos, con uso de colposcopios sobre las cuerdas vocales. Y esto vino cambiando porque de cambiar el término hacia fonocirugía, o sea, una cirugía funcional, y esta es una anécdota que me platicaron estando una vez el doctor Hans von Leyden con el doctor Arnold y el doctor Wilbur Good en un bar de un hotel en Chicago. Entonces, al tomar sus tragos, y siempre los tragos son buenos para darnos buenas ideas, y entonces dijeron, bueno, ya no es arrancar las lesiones, quitar los tumores así con las garras, con las uñas, etcétera. Yo creo que esto debe ser funcional, debe ser una cosa mucho más fina, por lo tanto, vamos a llamarlo phono-surgery, que bueno, traducido aquí a nuestro castellano es fonocirugía, una cirugía funcional de la laringe. Así fue. Okay, doctor. ¿Cuáles son las principales patologías vocales que necesitan de tratamiento quirúrgico? Bueno, son varios, pero cada quien puede hablar de su experiencia, pero yo creo que en los últimos años los casos que más frecuentemente operamos es la papilomatosis respiratoria recurrente. De alguna manera, esto se ha incrementado en una forma muy importante. Cada vez vemos más pacientes, adultos o niños, con este tipo de tumores que pueden ser obstructivos o bien que al fin y al cabo descomponen la voz y descomponen la respiración. Hay otras enfermedades. Pues mira, yo creo que las lesiones benignas como los pólipos, los quistes, los granulomas, que al fin y al cabo son problemas que hay que atender principalmente en el quirófano. Hay otras enfermedades como pueden ser el espasmo vocal, que también lo vemos más frecuentemente en los últimos años, que requieren obviamente un tratamiento, pero ya no, por lo menos al principio, en un tratamiento en quirófanos. Eso se puede hacer a través de inyecciones de toxina botulínica en los consultorios. Así es. Doctor, ¿qué son las inyecciones laríngeas? ¿Qué sustancias se utilizan actualmente? ¿Y en qué patologías son indicadas? Bueno, mira, yo te voy a decir qué son las inyecciones, las de sustancias que generalmente en los últimos años se ha propagado la técnica de hacerlos en el consultorio. Entonces, hay diversas sustancias que utilizamos con más frecuencia, pero yo diría la número uno es la toxina botulínica. Número dos son los esteroides intralesionales con uso de fibroscopios o telescopios en las cuerdas vocales. Hay otras sustancias que, bueno, en mi caso particular, por ejemplo, en los casos de parálisis de cuerda vocal, yo prefiero hacer procedimientos mucho más precisos con el paciente dormido, con anestesia general, y no batallar mucho con las cuerdas vocales en movimiento cuando estamos haciéndolo en el consultorio. Y bueno, de estas sustancias, pues la más frecuente es el ácido hialurónico y a seguir la hidroxiapatita. En un principio, hace muchos años, utilizamos la grasa, pero al fin y al cabo, ya teniendo en cierta forma la posibilidad de utilizar sustancias que puedan resolverse pronto, como ácido hialurónico, o más definitivamente como de la hidroxiapatita, son las dos sustancias que más frecuentemente utilizamos
en estos casos. Doctor, ¿cuáles son los instrumentos de diagnóstico recomendados que necesita un laringólogo, un finocirujano, para el diagnóstico de patologías vocales de manera precisa? Bueno, yo te voy a decir, creo que esta es una pregunta obviamente muy, muy, muy interesante, porque creo yo que si a alguien le gusta alguna subespecialidad, obviamente tiene que instrumentarse con estos, precisamente, instrumentos o equipos lo mejor, de mejor calidad para poder hacer el mejor diagnóstico, obviamente, y proponer el mejor tratamiento. Y entonces, hablando de nosotros, la parte de patología vocal, obviamente necesitamos endoscopios de muy buena calidad, que inclusive puede ser de diferente, telescopios de diferente grado, pero una parte fundamental es tener un video estroboscopio. Eso es definitivo, y de buena calidad que nos pueda permitir establecer las características de las alteraciones que la vibración de la cuerda vocal tenga, como simetría, periodicidad, onda glótica, amplitud, cierre glótico, etcétera, etcétera. Ok, doctor. ¿Cómo se realiza una cirugía de cuerdas vocales? ¿Cuáles son sus riesgos y sus contraindicaciones? Bueno, la cirugía de las cuerdas vocales puede tener dos líneas. Hay personas que hacen la cirugía, muchos tipos de cirugías, en base a anestesia local en su consultorio. Digo, yo creo que esto, pues obviamente tiene que tener una experiencia, porque recordar que las cuerdas vocales van a estar no totalmente estáticas, van a estar en movimiento y no van a ser muy precisas. Entonces, esta es una línea de tratamiento. Obviamente hay indicaciones. No todas las lesiones pueden tratarse en el consultorio con el uso de anestesia local y fibroscopio. Y la otra es la que es mi predilección, es la cirugía que se hace en los quirófanos bajo anestesia general con instrumental adecuado, por supuesto, con iluminación adecuada, principalmente. Ok, doctor. ¿En qué año llegó la laringología y la fonocirugía a México y cómo fue su origen en el país? Bueno, ¿en qué año? Mira, esto también es una historia. En el año de 1969 se celebró el Congreso Mundial de Otorrinolaringología en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional. Estaba yo entonces en primer año de la residencia. Y entonces se hicieron cursos alternos. Me acuerdo muy bien que vino el doctor Kotle, para hacer la cuestión de un taller de cirugía nasal, y entre ellos vino el doctor Oscar Kleinsasser de Alemania, y en donde hizo un primer taller, y fue en el antiguo hospital inglés. Él traía algún instrumental que ustedes seguramente conocen, que son todos los laringoscopios de suspensión de Kleinsasser. Y entonces él los donó al Centro Médico Nacional. Y entonces fue realmente el inicio o la huella que dejó la microcirugía Oscar Kleinsasser en México. En aquel entonces, una de las personas que estaba más allegada a toda esta cuestión de la laringología, cirugía de cuello, era el doctor Andrés Delgado, que tomó esto y entonces hizo algunos procedimientos, hablo 69-70, que estaba yo entonces, como digo, cerca de ellos, porque yo estaba haciendo la residencia en otorrinolaringología. Eso fue la llegada prácticamente de esta microcirugía a México. Y, pero coincidió posteriormente
cuando yo me fui después de viaje a hacer la fonocirugía a Japón, coincidió con el doctor Saito en la Universidad de Keio, con quien yo estuve un año, y que coincidió que en la época que el doctor Klinsasser estaba trabajando en Alemania, el doctor Saito estaba trabajando en Japón en la misma línea. Y resulta que estando yo en Japón en 1972 haciendo mi entrenamiento con el profesor, hubo un congreso y la sociedad japonesa invitó al doctor Klinsasser con la finalidad de que pudieran conocerse Saito y Klinsasser. Entonces creo que fue un buen acontecimiento, una buena historia que platicarla. Vamos a ver. ¿Se me fue Carlos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Listo, doctor. Aquí está Carlos otra vez. Perfecto, doctor, no hay ningún problema. Nos quedamos en la de que bueno, que vino este doctor de Alemania y donó. Exactamente. Exactamente. Y ahí fue como el inicio de la especialidad en México. Sí, yo creo que sí fue realmente la primera huella, en cierta forma, que obviamente me impresionó a mí también y motivó también, pues en cierta forma, que fuera yo a buscar quién me pudiera enseñar todo esto, ¿no? Ok, doctor. ¿En qué consiste la formación de un laringólogo de un fonocirujano en México? A ver, otra vez, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro. ¿En qué consiste la formación de un laringólogo o un fonocirujano en México? Bueno, pues esta es una pregunta muy buena y bueno, al fin y al cabo, un tanto difícil de contestar, porque al fin y al cabo, te voy a decir qué es lo que en un momento dado necesitamos. El aprendizaje de la laringología, la patología vocal, en el pasado, y bueno, inclusive en el caso mío, se hizo mucho en forma presencial, en forma, como decimos, pegado al maestro, ¿sí? Oler al maestro, adivinar al maestro, preguntarle al maestro, y el maestro dirigirnos en un momento dado a tal o cual concepto. Entonces, lo que ha ocurrido es que fue lo que pasó en México en los años pasados, de que los colegas, la gente venía entrenada de tal o cual lugar, principalmente en los Estados Unidos, de hacer residencia o hacer un fellowship de un año o 2 años, en cierta forma, y regresar a su país y trabajar en este contexto. Pero bueno, pero yo como lo veo actualmente es que haya un programa consensado en cierta forma con la gente que pueda tener experiencia con la finalidad de poder hacer primero un programa universal de acuerdo con las necesidades del país. Porque bueno, al fin y al cabo, ¿qué es lo que sucede en... Vamos a hacer las mejores escuelas en los Estados Unidos. Hay cuántos líderes de opinión conocemos a través de las universidades de Estados Unidos, varios que han estado con nosotros. Y entonces cada uno tiene o cada universidad tiene su programa, en cierta forma. Y si revisamos estos programas, en cierta forma, obviamente son muy parecidos. Son muy parecidos, pero al fin y al cabo le van a poner su sal y pimienta cada uno de ellos de acuerdo
con el dirigente, el líder, en cierta forma, que esté haciendo el programa. Pero los programas en general son muy parecidos. Entonces, tenemos en México, no tenemos un concepto, en cierta forma, universal. Porque además, otra cosa importante, ¿qué es lo que necesitamos? Esa es otra la pregunta. Necesitamos, obviamente, la experiencia, que esa es una cosa fundamental. Pero una experiencia sin un equipo, sin un instrumental, es, pues en cierta forma, va a cojear, va a fallar en cierta forma, porque actualmente esta situación de la patología vocal o la laringología está basada muchísimo en todo lo que es la tecnología, sobre todo para estudiar el fenómeno vibratorio, la patología que existe y los modelos o protocolos de tratamiento, ya sea rehabilitatorio o ya sea quirúrgico. Yo creo que ese es un punto muy importante dentro de lo que puede ser esta situación de educación en nuestro país. Ok, doctor. Actualmente, ¿cuántos laringólogos fonocirujanos hay aproximadamente en México? Bueno, esa es otra muy buena pregunta y esta es una cosa como decimos, ¿qué voy a contestar? Bueno, voy a poner en mi caso, ¿no? Varios años de estar recibiendo a personas interesadas en esta subespecialidad o a residentes rotatorios nacionales o latinoamericanos. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Primero, bueno, el residente es, no tengo en mi residencia un entrenamiento, yo no sé absolutamente nada de laringología, sé otras cosas, pero nada de esto. Y entonces yo quisiera aprender. Entonces, bueno, al fin y al cabo, tienen un mes, dos meses, tres meses, de cierta forma, y bueno, a lo mejor inculcamos un tanto la semilla de qué es la laringología moderna. Y bueno, y hay otros en los cuales ya son médicos formados en diferentes lugares de la América o de México y se acercan con la finalidad de poder ver en un momento dado o aprender cosas nuevas de lo que estamos haciendo. Entonces, todo esto influye en un momento para esta formación, ¿sí? Yo creo que necesitamos en un momento dado tener que atender las inquietudes de toda esta gente para poder ofrecerles y ser un patólogo de la voz o un laringólogo en cierta forma. Bueno, así las cosas, en nuestro país existen, pues contados, por lo menos en lo que yo tengo en un momento dado el contacto con ellos, realmente no son muchos. Y si hablamos del extranjero y vemos la gente que se ha entrenado, que ha venido a hacer rotaciones o estudios aquí en México, pues también no creas que son muchos, son realmente pocos. Yo pudiera decir, a lo mejor si te digo un número, me voy a equivocar, me van a reclamar que son más, pero realmente pocos, porque al fin y al cabo, en todos estos pocos, en cierta forma, tenemos un contacto bastante estrecho, donde a través de estos medios de comunicación me mandan sus casos y me pregunta qué opino yo al respecto, etcétera, etcétera, y podemos hacer seguimientos. Pero bueno, en conclusión, no creo que son muchos. Ok, doctor. ¿En qué países se encuentran actualmente laborando laringólogos fonocirujanos formados en México, formados con usted? Bueno, yo diría por nosotros, en cierta forma son los que tenemos los que tenemos en contacto. Obviamente, pues vamos a ver de los que fueron muchísimos los que vinieron de Venezuela, en las buenas épocas de Venezuela. Muchísima gente muy interesada. Y bueno, de ahí hay, yo te voy a decir uno, dos, tres personas que son las que están haciendo un buen trabajo sobre la patología vocal allá en Venezuela. Tenemos
alguien, bueno, al fin y al cabo, no es exactamente de venezolanos, pero son, ya saben ustedes, con todo este problema, pues tuvieron que emigrar hacia otros países, hacia Colombia inclusive, tenemos gente en Colombia, tenemos gente en Argentina, tenemos dos que tres personajes allí en Argentina, han venido gente del Uruguay, ¿qué otro país? Bueno, Colombia, República Dominicana, que vinieron varios y que hay mucha gente que está dedicada ahí y tienen un buen apoyo de un buen colega que es el doctor Franco Ramón, que él es de origen dominicano y que apoya muchísimas actividades en ese sitio. Pero en fin, al cabo, creo yo que han venido a tener estos entrenamientos parciales aquí con nosotros y obviamente se están desarrollando en sus países, ¿no? Doctor, ¿cuáles considera que han sido los médicos laringólogos más destacados en todos estos años y cuáles han sido sus principales aportes a la laringología y fonoaudiología en México? Bueno, mira, esto es una parte también de historia y si vamos a recordar un poco los antecedentes, seguramente has oído o viste o hojeado un librito por ahí del doctor Ángel Iglesias de los años 1870 70 y tantos. Él se fue a Europa a ir a estudiar la laringología y luego regresó. Eso fue una parte histórica. Pero bueno, al fin y al cabo, en nuestra época que me tocó a mí, bueno, perdón, hay otro antecedente de alguien, se llamó el doctor Tapia, en donde es una anécdota, es que estando yo en Japón con el doctor Saito y yo hice una traqueotomía, me dice, oye, ¿conoce al doctor Tapia de México? No, Tapia, no, 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 no. Sí, Tapia Acuña. Digo, ahí hay una técnica de traqueotomía de él. Ah, caramba, pues mucho gusto, dije yo, bueno. Pero bueno, él fue una de las personas que se fue reconocida precisamente porque tuvo una publicación al respecto. Y bueno, hubo otros, revisando la historia mexicana, otros que hicieron los trabajos, en cierta forma, pero fueron aislados y no trascendieron dentro del campo de la laringología y la patología vocal. Pero sí hay una cosa que debo comentar sobre algunos personajes. Uno, el doctor José Smoller, que en paz descanse. José Smoller fue educado en Chicago y él nos enseñó muchísimo de la situación, de los conceptos de broncoesofagología, que él aprendió con el doctor P.H. Hollinger, Chicago, a quien personalmente yo visité para estar un par de semanas trabajando con él en la famosa broncoesofagología y los cuerpos extraños. ¿Quién más? Alguien, el doctor Gustavo Vivar, también del Hospital de Pediatría, un hombre que dedicó muchísimo al estudio de la papilomatosis respiratoria recurrente, los cuales en los hospitales pediátricos, pues, lógicamente, abundaban. Y finalmente, no debo de dejar de mencionar al profesor, al doctor Andrés Delgado, que fue uno de los pioneros, pioneros realmente en el estudio de la patología vocal y la fonoaudiología, con quien hicimos los primeros casos de patología vocal en México, en el Hospital General del Centro Médico Nacional. Ok, doctor. ¿Podría contarnos una experiencia, anécdota positiva como laringólogo fonocirujano? Bueno, sí, fíjate nomás que una cosa vergonzosa realmente como residente, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, las guardias, obviamente hacíamos muchas guardias, y en el doctor de laringología, y recibíamos muchas cosas, pero recibíamos también cuerpos extraños, en el esófago o en bronquios. Y resulta que teníamos la obligación de que si un paciente llegaba en la madrugada de guardia a de un cuerpo extraño, teníamos la obligación de hablarle por teléfono a la hora que fuese a los profesores, ya sea en este caso
a Vivar o a Smoller de avisarle de que teníamos esto, y entonces ellos se arrancaban para venir en un momento a trabajar con nosotros. Pues resulta que, pues ya sabes, le sale a uno la inquietud en un momento, chamaco, irresponsable. Dije, no, no es necesario hablarle. Le digo yo al error, no es necesario. Nosotros lo vamos a hacer. Y llamamos al anestesiólogo, pues le puso su ventilación, y entonces pues llegamos ahí y le sacamos, bueno, si era un pedazo de alfiler o alguna cosa así, digo, de seguro. Y entonces, al día siguiente, bueno, viene la visita, ya temprano, y este niño, bueno, es un niño que tuvo un cuerpo extraño en la madrugada y no le habló. ¿Por qué no me hablaron? Ya saben que es la orden, los voy a castigar, etcétera, etcétera. Y dije, no, pues me disculpo, pero esto y lo otro. Y entonces me dice, ¿sabes qué? ¿Dónde está aquí está el cuerpo extraño? El paciente está bien, doctor. Sí, está muy bien toda la cosa. Pero ¿sabes qué? Les voy a dar una lección. ¿Y cuál es la lección? Mira, por favor, vamos a llevar a ese niño al quirófano. Y tú vas a colocar este cuerpo extraño exactamente donde lo sacaste. Pues estaba, me puse yo tartamudo, me puse rojo, me puse a temblar. Y realmente me dice, cálmate, no pasa nada. Te felicito por haberlo hecho, pero las órdenes, órdenes, y tienes que obedecerlas. Entonces fue una anécdota en cierta forma, pues en cierta forma, de mucha lección. Sin embargo, bueno, y también de mucho aprendizaje, ¿no? ¿Qué satisfacciones le ha dejado ser laringólogo, fonocirujano, en todos estos años con sus pacientes y sus alumnos? Bueno, primero, obviamente, con uno mismo. Uno tiene una misión, tiene una filosofía de hacer las cosas lo mejor posible, de prepararte lo mejor posible. Y en ese tenor, obviamente, aplicar este conocimiento, esta experiencia con los pacientes. Después de 40 y tantos años de estar haciendo muy frecuentemente patología vocal, etcétera, etcétera, ha habido muchos pacientes a los cuales me ha tocado la oportunidad de ayudarlos en el sentido de recobrar la voz y recobrar, lógicamente, la calidad de vida. Hay otros pacientes que son difíciles, de cierta forma, que al fin y al cabo tenemos nosotros la oportunidad de tratar, como son toda la gente del medio artístico, ¿sí? Actores, cantantes, etcétera, son personas tanto difíciles. Sin embargo, afortunadamente, porque hemos logrado hacer un trato amigable, hemos logrado tener muy buenas relaciones con todas esas personas de estos medios que los hemos considerado difíciles. Y obviamente con los alumnos. Cuando los alumnos, es decir, yo tengo una situación de que hay que reconocer, reconozco mucho a mis maestros, son los que me enseñaron, ¿sí?, a caminar, los que me enseñaron dándome toda su experiencia. Y entonces son cosas que en un momento dado yo personalmente voy a agradecer. Los agradezco y menciono a mis maestros, pero también voy a mencionar a mis alumnos, los cuales han venido con toda la confianza del mundo a aprender. Y no hay secretos. Yo creo que hay que dar todo absolutamente, porque ellos son las generaciones que nos van a continuar nuestro trabajo, y seguramente, bueno, nos van a recordar y eso va a ser realmente una gran satisfacción de haber trabajado y de haber estado haciendo estas cosas que tanto nos gustan. Doctor, ¿cuál considera que sean los retos, las metas para un mejor desarrollo de la laringología y la fonocirugía en México? ¿Cuáles son los retos? Bueno, yo ya acabo de mencionar definitivamente esta situación de conglomerarse, sobre todo la gente muy interesada en este aspecto. Esa comunicación, ese estudio en conjunto, van a ser las situaciones que nos van a hacer crecer. Hay situaciones en un momento dado
parece inconvenientes, pero bueno, hay que raspar, hay que pensar en un momento dado y no llegar a tener protagonismos. Yo creo que esta es una cosa que no para mí particularmente no se me da. Y creo yo que estos son factores importantes que hay que raspar con la finalidad de que haya realmente un progreso en esta rama. Ok, doctor. ¿Cómo ve usted a la laringología y a la fonocirugía en un futuro? Yo la veo extraordinaria. Yo la veo extraordinaria porque nosotros no conocemos muchísimas cosas en relación a la microanatomía, a lo que es la fisiología, etcétera. Hoy precisamente estamos preparando un comercial, perdóname, dentro de tu programa, es un comercial que es un webinar que vamos a presentar el próximo 11 de julio a las 10 de la mañana, hora de México, que está organizado por la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología, una organización muy importante dentro de nuestra América. Y entonces, uno de los temas interesantes, voy a pecar de hablar un poquito de esto, voy a hablar yo sobre la relación de la microanatomía con los fracasos en la fonocirugía. Entonces, bueno, buscando, y le digo yo al doctor Ramírez, oye, vamos a buscar cuál es la microanatomía, cuáles son las medidas exactas que tiene la cuerda vocal, que tiene la lámina propia, que tiene la membrana basal, etcétera, etcétera. Buscar. No hay realmente una bibliografía al respecto y nos encontramos con un artículo del Nature donde hay un reporte especial y yo considero que después de la descripción de la teoría de la cubierta vocal de Girano y la microanatomía de la celularidad de Gray, yo creo que este trabajo es impresionante, está hecho por franceses con un microtomógrafo de rayos X que nos puede medir exactamente el grosor del epitelio, de la membrana basal, de la lámina propia y los contenidos. Es una cosa extraordinaria y esto, bueno, al fin y al cabo ya me adelanté, voy a hablarlo con más detalle en esta exposición del día 11 de julio. Qué interesante, qué muy interesante estas novedades. Doctor, ¿qué es la Fundación Mexicana de la Voz? ¿Cuándo se fundó? ¿Y en qué consiste el Masters de la Fonocirugía de las Américas que usted organiza cada año? Bueno, déjeme hablar primero de la Fundación Mexicana de la Voz de hace 18 años. ¿Por qué se nos ocurrió hacer esto? Bueno, sencillamente a muchos nos sucede, les sucede a ustedes también, de organizar grupos, de organizar cosas con una finalidad, ya sea filosofía, de ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dijimos, simple y sencillamente tenemos que tener una organización, tanto oficial, protocolizada, notarial, etcétera, que nos permita a nosotros tener tres cosas principalmente. Uno, la enseñanza básica, que es uno de los motivos o de los objetivos principales de la fundación. La enseñanza, la otra, la investigación. Una investigación clínica, porque realmente estamos en una situación en nuestro país de muchos años de no poder tener una investigación básica, como sucede en otros países. Y tercer lugar, la asistencia a la población en general, la asistencia a los profesionales de la voz. Entonces, con estos tres conceptos, objetivos, pensándolo, hicimos la Fundación Mexicana de la Voz, 18 años, que al fin y al cabo ha dado frutos, bueno, la enseñanza, obviamente, muchos de los rotantes, muchos de los exalumnos, fellows, etcétera, han venido en cierta forma por este aspecto, por este llamado, esta oportunidad de la
Fundación Mexicana de la Voz. Esos principalmente los objetivos por los que hemos estado trabajando en los últimos años. Y me estabas preguntando en relación al máster. Sí. El máster. Bueno, después de 40 años y hemos guardado en cierta forma algunos de los pósteres, algunos de los papeles, sobre los pequeños cursos que hicimos por ahí del año 72-73 en la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, en algunos lugares de la provincia, que obviamente como era algo relativamente nuevo, tuvimos la oportunidad de ir a muchos lugares de la República Mexicana y también acercarnos a Centro y Sudamérica para poder ofrecer pues la experiencia que nosotros estamos logrando en este aspecto. Entonces fueron muchos, muchos cursos, y en México hicimos cursos obviamente internacionales, vinieron algunos profesores, como vino Saito, vino Fukuda, vino Ido, vino Krzysztof Izdebski, etcétera, etcétera. Bueno, ya después de esos cursitos le dijimos, vamos a darle un valor agregado. Y entonces dijimos, vamos a hacer un curso que se llama Máster de la Fonocirugía de las Américas, donde vamos a invitar a líderes de opinión que básicamente están colocados en los Estados Unidos, algunos en Europa y varios en toda la América, especialmente en Colombia, en Argentina, y en Brasil, principalmente. Entonces los conglomeramos para poder hacer este máster con un programa de conferencias especiales y hacer talleres. Unos talleres, de Carlos ha estado, por cierto, de estroboscopía, hacer los cursos de rehabilitación vocal y hacer principalmente el curso en la universidad de la fonocirugía del espécimen laríngeo, que pues lógicamente tuvo o ha tenido un éxito importante para poder estudiar y hacer la práctica de la fonocirugía en un espécimen laringe humano. Y eso nos ha dado a nosotros una retroalimentación muy importante, y yo creo que a los alumnos que han estado también en esos cursos le ha sido de mucha utilidad, haciendo retroalimentación de la fonocirugía en el espécimen para llevarlo después en vivo en los pacientes. Esa fue pues la historia de la fundación y también del máster de la fonocirugía. Doctor, ¿qué es la Sociedad Mexicana de Laringología y Fonocirugía? ¿Cuándo se fundó y cuáles son sus alcances? Bueno, yo creo que hay una cosa importante. Yo, por mucho tiempo, con la fundación, etcétera, y decían, vamos a hacer una sociedad de laringología y fonocirugía. La verdad, las cosas no me dieron muchas ganas, porque éramos muy pocos, o somos muy pocos, como mencioné hace rato. Más bien, podría ser un club de estudiosos de la laringe, de la patología vocal, y discutir, pues, en cierta forma, vamos a tomarnos un trago, vamos a reunirnos para un desayuno, etcétera, para discutir casos. Bueno, ese era mi pensamiento. Hasta que la gente joven, como yo fui muy inquieto cuando era chavo, la gente joven nacional, que hay varios, está Fermín, está Baltasar, está Vicente, está la doctora Dávalos, está Manuel Gil, está Alfonso Ramírez, para decir algunos, si me olvido algunos, otros me disculpan. Y entonces dije, no, vamos a hacerlo. Y bueno, desde el año 2013, para hablar de fechas, empezamos y tuvimos las primeras reuniones, en cierta forma, con un entusiasmo de varias gentes. Sin embargo, obvio, no siempre algunas gentes no están de acuerdo, o bien, sencillamente, no hubo en un momento dado un movimiento, un temblor para seguir hasta que hace un año y medio se protocolizó
Yo la firmé para poder hacer esa Sociedad Mexicana de Laringología y Fonocirugía. Y como digo yo, no se pretende tener una gran cantidad de personas que no tengan realmente una motivación por la laringe. Más bien, aunque sean pocos, pero que tengan una motivación para que en un momento dado busquen, digo, todo lo que es investigación, experiencia, etcétera, para poder discutir entre nosotros. De tal manera que ha sido este de los propósitos. Bueno, al fin y al cabo hicimos ya una primera unión totalmente exitosa y al fin y al cabo, teniendo también el objetivo de internacionalizarse, aquí estuvieron Luis Morales de Colombia, estuvo alguien más de España, pero bueno, al fin y al cabo, la situación básicamente es el objetivo central de este grupo llamado Sociedad Mexicana de Laringología y Fonoaudiología. Y bueno, al fin y al cabo, con mucho entusiasmo, los miembros han estado presentando diversos trabajos en representación de de esta organización en varias partes en foros nacionales e internacionales, ¿no? Así es. Doctor, ¿cuál es el mejor consejo que le puede dar a un laringólogo y a un fonocirujano? Bueno, yo diría primero, el mejor consejo es que estés motivado, que te guste. Yo les digo a la gente joven, residentes, mira, tú tienes que ser un muy buen otorrinolaringólogo general primero. Y de ahí, lo que te guste. Y eso que te guste, en cierta forma, estudiar, acercarte con la gente que sabe, asistir a los cursos, asistir a las reuniones con Carlos Manzano. Me oíste, ¿verdad? Estar, bueno, motivados, leer en cierta forma y estar atentos a las cosas nuevas en un momento dado, porque eso es leer e investigar la única fuente en un momento dado que nos va a dar a nosotros conocimiento y progreso. Eso es la mejor recomendación que le puedo dar yo, pues, a la gente joven, ¿no? Doctor, ¿cuáles son las organizaciones, fundaciones internacionales en Estados Unidos, en América, en Europa, referentes a la laringología y a la fonocirugía que usted nos recomienda seguir? Bueno, mira, yo creo que para hablar en un momento, sobre todo la parte más cercana hacia el norte, hay dos reuniones de mucho prestigio, que son, bueno, la que tiene obviamente más historia es la reunión de Boyce Foundation. Y Boyce Foundation obviamente reúne no solamente a los patólogos de la voz laringóloga, a toda la gente relacionada con la voz. Es un muy interesante, obviamente, reunión. Está comandada por Roberto Sataloff. Está también Michael Benninger por allí. Y bueno, al fin y al cabo, vale la pena decir que se ha extendido a otros países como Brasil y también como en México, en la cual Fermín Zubiaur y Carlos Manzano tienen en un momento dado, ahora sí, comandando todas estas reuniones que al fin y al cabo son de difusión, en donde creo yo que enseñan o escuchamos y vemos la opinión en diversos capítulos que corresponden a la voz, a la rehabilitación, a la parte artística de la voz y a la deglución. Pues creo que son más importantes Boyce Foundation, capítulo México también. Y la otra reunión, pero otro grupo es que se reúne en otoño por ahí, a la cual he sido yo invitado alguna vez por el doctor Lucian Zulica, que es el Fall Voice Conference. Ahí realmente me ha tocado estar. Son más que nada, aunque hay gente relacionada con la voz, hay muchos de los fonocirujanos, de los más prestigiados. Pero bueno, al fin y al cabo, son de las dos reuniones importantes en las cuales volteamos siempre cada año a ver qué novedades tienen por ahí.
Obviamente, la reunión de la Academia Americana tiene secciones varias sobre la cuestión de laringología en todos los aspectos, que también es interesante, bueno, al fin y al cabo, cuando alguien puede, pues acercarse también a esto. En Europa, pues está la Asociación Europea de Laringología, en cierta forma, en la cual uno de los exponentes principales es el doctor Marc Remacle, que también ha estado con nosotros. Está escribiendo también un capítulo, que voy a hacer ahorita otra promoción de nuestro próximo libro, perdón, que se llama Patología Vocal y Fonocirugía, el libro de los másteres, que ya pretende, tenemos ya recibiendo muchos trabajos, pretende publicarse ya para el 2021, haremos una preventa inicial para el del mes que entra. Pero bueno, al fin y al cabo, en Europa está este grupo laringológico, en la cual el personaje más que nada conocido es Marc Remacle. Ok, doctor. Y usted, ¿cuáles son las personas a nivel internacional de laringólogos o fonocirujanos que usted nos recomienda seguir actualmente? Bueno, pues mira, yo te voy a decir también, se enojarían si se me olvida alguno de ellos. Pero bueno, en el libro de patología vocal y fonocirugía están invitados varios. Bueno, sí tengo que mencionar que mi coeditor es el doctor Lucian Zulica de la Universidad de Cornell. Entonces, él es una persona realmente muy seria, es una persona con mucho conocimiento. Tiene un libro sobre parálisis vocal muy interesante. Está obviamente Clark Rosen, que ahora están en California. Clark Rosen, que es, yo obviamente todo el mundo me lo conoce porque es coautor de este libro que todo el mundo lo conocemos. Y está Blake Simpson, que estaba en Texas. Aquí estuvimos en Texas con él. Ahora se mudó a Alabama. Allí está Alabama. En Nueva York está Mark Urey también, está PQ, que de los pocos libros de estroboscopía escritos por un solo hombre está el de PQ, que también son coautores del libro. Está Milan Amin, que él hace el capítulo de papilomatosis, un tema muy interesante. Hay otros fonoaudiólogos, como está Linda Carroll, está Sonja Molfente en parte de deglución, está la doctora Cristina Jackson Menaldi. O sea, tiene también esos aspectos de fonoaudiología este libro, que al fin y al cabo son complementarios. De Brasil tenemos a Domingo Zuji, muy conocido por nosotros, también extraordinarios capítulos. Está Silvia Piño también, está por ahí. Está Grisio Crespo, está Ricardo Serrano de Argentina. ¿Quién más está por ahí? Está precisamente el doctor Pinto, José Antonio Pinto. Está Jefferson Sampaio de ahí de Aracuyá. Dejan ver, está Guillermo Campos. Está, bueno, se me olvidan. Ah, bueno, está Marc Remacle, por supuesto, está el doctor Skildensen también, está Cobeta, España, y en fin, se me escapan algunos nombres, pero al fin y al cabo estamos en una revisión ahorita del libro y la verdad es cosa que sí va a ser es un hitazo y lo vamos a sacar pronto. Doctor, ¿cuál es su recomendación para el laringólogo y el fonocirujano en tiempos de COVID-19? Bueno, mira, yo te voy a decir, hemos hecho unos webinars al respecto y mencionaba yo sencillamente primero que lo más recomendable es no tener miedo. Bueno, el miedo existe porque el virus no te va a avisar. Entonces, bueno, al fin y al cabo, estuvimos prácticamente 60 y tantos días aquí confinados con este temor de salir y dar consulta y operar, y más operar. Terminó esto y no es que el semáforo ni esté en verde ni esté en naranja, sino que está terriblemente
en rojo. Entonces, lo que tuvimos que hacer, obviamente, es seguir y observar los protocolos que se están siguiendo en muchas partes. Pero obviamente, pues, toda la situación de medidas higiénicas, punto. Pero la cuestión del meollo del asunto es principalmente el uso de las mascarillas. Las mascarillas N95, por supuesto, la tenemos. Utilizamos, obviamente, los goggles, utilizamos las caretas. Las caretas que me hicieron favor de regalarme una, que inclusive tiene una lámpara LED, de cierta forma, para la consulta. Y, y para la cirugía, aquí sí tenemos problemas. Bueno, tenemos un problema en lo que es la exploración telescópica o fibroscópica, o video endoscopía, video estroboscopía. Entonces, bueno, al fin y al cabo, siempre sencillamente tenemos en un momento dado toda la mascarilla, tenemos los lentes, tenemos la careta, y obviamente no utilizar los aerosoles, si los usamos, con mucho cuidado, con la finalidad de poder introducir a través de la nariz o a través de la boca el estudio. Y bueno, hasta ahorita hemos logrado hacer las exploraciones, y si vemos cuántos pacientes, por decir así, han tosido, pues el día de hoy, uno, nada más. ¿Sí? Ahora, en cirugía es lo crítico. En cirugía, obviamente, sí tenemos igual la protección el cubrebocas, tenemos la mascarilla, tenemos los goggles, tenemos todo lo que es la ropa. ¿Sí? No estamos utilizando ningún overol especial, estamos utilizando esto. Obviamente, nuestros pacientes tienen ya llenado un cuestionario protocolo, en lo cual la prueba de COVID 72 horas antes ha sido identificada. Afortunadamente, ninguno de los tres que hemos operado en estas últimas 2 semanas han tenido COVID positivo. Pero los asintomáticos también pueden tener problemas. Así que, simple y sencillamente, en quirófano y en la consulta estamos haciendo estos protocolos y, bueno, al fin y al cabo, esperamos que no ocurra nada especial, ¿no? Doctor, ¿cuáles son sus redes sociales y cuál es su correo electrónico? ¿Dónde lo podemos contactar? Bueno, mira, yo te voy a decir simplemente en Facebook, Masao Kume, podemos encontrar. Podemos encontrar, bueno, más que nada la comunicación es a través de nuestro correo, que es cirugiadevoz@gmail.com. Nos escriben cualquier cosa, cualquier detalle, estamos para servirles. Doctor, ¿nos puede dar un mensaje final? Bueno, el mensaje final es, simple y sencillamente, ¿quieres ser patólogo de la voz? ¿Quieres ser laringólogo? Entonces, ten amor, ten ese concepto dentro de tu cabecita, dentro de tu corazón, a estudiar, a leer, a buscar y acercarte con la gente que en un momento dado pueda ayudarte. Yo creo que todos los que estamos en nuestro país, especialmente hablo por todo el grupo de nuestra sociedad de laringología y fonocirugía, estamos para orientarlos, para ayudarlos, y eventualmente, cuando pudiera hacerse una situación presencial, pues que vengan para poder enseñarles lo que nosotros sabemos. Yo agradezco mucho a Carlos esta entrevista, y espero yo que no haya sido aburrida. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por compartirnos sus historias, anécdotas, experiencia. Y bueno, pues el próximo viernes tenemos al doctor Fernando Romero, que es uno de los pioneros de la foniatría en México, con el tema de el origen de la rehabilitación vocal, la foniatría como especialidad médica, la historia de la foniatría a nivel mundial. Y bueno, pues ustedes pueden ver este video nuevamente en el canal de Carlos Manzano Foniatra. Si les gusta el contenido, se pueden suscribir. Y nuevamente, doctor Masao, muchas gracias. ¿Me permites? No, perdóname que te... Claro, me permites nada más un par de palabras.
Sí, Claro. efectivamente, el próximo entrevista va a ser con el doctor Fernando Romero, que es nuestro asociado foniatra, que lo llamé hace muchos años para trabajar juntos. Yo creo que es la mejor mancuerna que puede haber, pues si te pone un patólogo de la voz, un fonocirujano, que tenga a la mano, así como dicen, vente para acá, Fernando, para que me ayudes, para que veas y para que puedas rehabilitar a esto. Yo creo que es una mancuerna que es muy recomendable que lo pueden hacer. Muchas Así gracias. es, el doctor Fernando Romero y el doctor Masao Kume, la sincronía del laringólogo fonocirujano con el foniatra ha sido muy beneficiosa en todos estos años. Ustedes son un gran ejemplo de trabajo en equipo multidisciplinario. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, un gran abrazo y muchos saludos a todas las personas que se conectaron en México y en el extranjero. Muchos saludos a todos sus países. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos.